Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están en el día de hoy? Ya nos despertó, bueno, ya me desperté, me miraron con la cara toda hinchada, quiere decir que dormí bien. Hoy en este día, mi Andreita nomás va a ir a la escuela con Valeria, porque JJ se siente un poquito enfermo. Se enfermó Hazley. Les cuento que se enfermó Hazley. Gigi está un poquito enfermito. Acá está en su cuarto de ellos ahorita. Y no lo voy a enseñar porque anda medio fastidiado. Y Adriita está aquí, ya está poniendo su ropa. Yo también, mire, me voy a poner esta hoy. Esta camisa de aquí. Que dije, me la pongo hoy, me la pongo el sábado o el domingo. Y dije, no la voy a poner a hoy, no importa. No tiene que ser un día de fin de semana para ponérmela, ¿verdad? Le voy a hacer acá el lonche a José. Dice que le voy a hacer hoy. Voy a hacer como un tipo diary. Como un diary de todo el día. Que hago en todo el día. A hoy voy a sacar los huevos, uso con longaniza y estoy tratando de quebrar en pedacitos. Ya después que esté así, bien desmenuzada, esta no le sale mucho aceite. Me gusta usarla por eso, porque no le sale como que no está tan grasosa como el otro chorizo. Aunque el otro chorizo también está riquísimo y me encanta, nos gusta mucho. Y después agarro unas tortillas de harina grandes. Le pongo tapatillo. Y vamos a peinar a Andreita. Mi outfit. Sí, se mira. ¿Qué voy a usar hoy? Ya nos vamos. Nomás con Andreita hoy. Nomás con Andreita hoy. ¿Sabes a qué huele? Huele cuando iba a la escuela. Estoy aquí haciendo un batidero de cosas. No sé ni qué estaba haciendo, pero bueno. Ya me voy a hacer mi café. Estaba tratando de hacer como una espuma. Con café, agua, un poquito de agua y azúcar, pero no pude, miren. Nada de espuma. Voy a ponerle leche. Ya le puse azúcar. Lo estaba tomando mi café bien a gusto. Pero alguien. Alguien decidió hacer algo. Nasty. Para las personas que me van a decir o que dicen que por qué está haciendo del baño todavía. Ya estamos a Siren, cerquitas. Sabe hacer del baño, ya sabe hacer del baño una taza, se sabe sentar, pero ya como que no quiere dejar de ser una bebé. Como que esa frase de ya eres una niña grande, en inglés le digo big girl, me dice...
oh, ya no voy a ser baby. Y le digo, no, sí vas a ser la baby, pero ya tienes que ir al baño. Pero ya se sentó, ya sabe hacer el baño, sabe hacer pipí. No, hubo un tiempo que decidimos en no comprar pañales y le dijimos, no hay. Y ella iba a la taza y hacía del baño de pipí, pero cuando era popó, como que no podía hacer del baño. ¿Sí me entienden? No podía ir al baño, entonces eran 2 días que no estaba haciendo del baño. Ella se estaba esforzando a no ser del baño, pero cuando la limpiaba, como cuando la limpiaba para la pipí, miraba como que salía poquito. So, yo pienso que ahí lo tenía y nomás no lo hacía porque como que no puede, no sé si le da miedo la taza, no sé, no, la mera verdad no sé por qué no quiere hacer el baño del 2 en la taza, pero ya sabe hacerlo ella. Yo siento que ella puede hacerlo, si nos pusiéramos más empeño en hacerlo, sí lo va a hacer, pero va a llorar mucho, va a estar como haciendo así. Entonces decidimos, ok, vamos a tratar un poquito más de jalas y más ahorita que ahorita está siendo un poquito enfermita. Le pegó calentura hace 2 días y ahorita apenas está recuperando. So, no quiero estresarla de nada de eso ahorita. Pero ya hace del baño de los 2 en la taza. Lo puede hacer, lo sabe hacer. Solamente que ahorita está como en la etapa de que si paro de ser del baño, a lo mejor ya no voy a ser baby. ¿Sí me entienden? Como que está en su mente. Y no sé por qué, porque la baby, I mean, está conmigo todo el día. Y siente como, también siente como un, yo creo que siente como una competencia con Andreita. Porque Andreita la vemos como, es nuestra bebé también, porque fue nuestra bebé por mucho tiempo. Y creo que es como, dice, no, yo soy la baby. Y no sé si sea esa la mera verdad, no sé qué sea, pero yo pienso que es de que ella quiere seguir siendo la bebé. Y si para hacer del baño en el pañal, yo pienso que está en su mentita que si para hacer del baño ya no voy a ser la bebé. Pero sí, sí voy a ser la bebé. Ahorita estoy en esto de la limpieza, ya me han visto. Este de aquí lo tenía ahí afuera. Estaba afuera. Tiene polvo. Lo tenía en el garage. Y lo que voy a hacer, lo voy a limpiar. Porque quiero poner las cosas. Porque estaba queriendo algo así, miren. Y ya lo iba a ir a comprar. Digo, tengo demasiados allá en el garage que no están siendo usados apropiadamente. Tengo cosas allí que no uso, que nunca quizás vaya a usar y que nomás no sé por qué nos gusta tenerla allí en la garaje. Entonces nomás le voy a dar una limpiadita aquí para que no se mire feo. De todos modos no quiero que se mire todo polvoso, aunque vaya a estar arriba y no lo vaya a mirar, porque quiero acomodar las cosas acá arriba. Quiero poner cosas aquí. Ponerlas como aquí, así, ¿sí me entienden? Como los snacks y así, que todo esté like, ordenado bien. Vamos a desinfectar con esta toallita de Clorox. Ahora sí, ya. Entonces, y acá nuestro tapadera. Así es como más o menos quiero que esté ahí arriba. Ok, amigas, miren. Así es como se está viendo acá arriba. Y lo que miro que eso sí se pueden mirar, que no me importa que se miren. Más que ahora se voy a desinfectar un poquito aquí.
bastante mugre. Y luego se quedó unos días afuera también este refrigerador, hace unos cuantos meses atrás, y agarró polvito. Vamos a limpiar rapidito y le di una limpiadita como todo allí con miren, con este nada más que no pude grabar, vasos y todo eso, hojas de tamales que compré el año pasado que ya no me sirven, creo que ya no sirven, y otras cosillas ahí que pues que ya nunca voy a usar, ya todo eso nomás lo voy a tirar. Quiero comprar como algo aquí, como poner algo aquí pero bonito, como no sé qué todavía poner, como unas flores o algo. A lo mejor al ratito voy a la Burlington porque quiero comprar. ¿Han visto mis videos anteriores? No he usado el fryer, la frigidora, porque he estado preocupada de que me vaya a quemar allí. No sé si a lo mejor ustedes lo han usado en esto de aquí. No sé si lo han hecho o no. Pero yo decidí no hacer eso porque pues nada más tener precaución. Hasta que compre la tabla y el en tempra. Es como un mantel. Así como ese. Así igual, casi igual. Nada más un poquito más grueso. Y uno puede calentar cosas arriba de él y no se quema abajo. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero comprar aquí como algo, no sé, algo bonito. Esto siempre lo uso, así que el aluminio. Estas también, así que siempre lo tengo como aquí, enseguidita. Y pues obviamente el cereal y oatmeal que siempre ando usando. Y aquí pues son cosas que regularmente usamos, que queremos usar. Y son toallitas, platos, galletitas, sopitas y cosas así. Pero esto ya me puedo subir aquí arriba y ya para que no se mire tanto así. No sé, como que me fastidia verlo así. Limpié un poquito aquí con les digo, con agua muy caliente, caliente. Y el Dawn, que ese Dawn de allí es like 4 veces más fuerte. Ok. Y ayuda bastante con la grasa. Por eso lo compré. También porque, pues, you know, cosas grasosas y así. Y miren cómo dejé la estufa otra vez. Y eso que ya la había limpiado, pero no importa, la puedo volver a limpiar. Y lo dejé ahí remojando esa cosa con... Creo que le voy a tener que quitar todo eso de la pintura y todo eso. Pero ya la limpié bien, bien, bien con el jabón y el cepillito. Le estuve tallando muy bien. Entonces lo que voy a hacer nada más es limpiar esta parte de aquí. Así con agua bien caliente, caliente. Y con Dawn, ya nada más así rapidito. Y creo que se va a limpiar, se va a ver bien. Porque miren, aquí nada más usé agua calientita. Y allá acá arriba, ya no pude bien, bien. Le estuve tallando con el... Le voy a volver a tallar una vez más con agua calientita. Ya para que nada más ayude a quitar estas cositas. Y estas cositas que se miran acá arriba. Ya le limpié aquí con jabón. Y ahora nomás le estoy sacando porque ya estaba limpia. Pero de todos modos lo que le cayó, la quise volver a limpiar. Porque mi Hazley, ¿se oyen eso? Quiere su macaroni y queso, huh? Hazley. Vamos a limpiarle aquí bien. Oh, ya le limpié aquí, no sé si les dije o no. Pero le limpié bien todo aquí. Con el... Con este de aquí, miren, este, ahorita lo voy a limpiar allá afuera porque está sucio ya, pero miren, con este le tallé y con este le estuve limpiando. Este me ayudó bastante a no estar subiéndome en las escaleras, a estar poniendo mi vida en peligro. Entonces decidí usar este palo de aquí. Este lo agarré, creo que la Winco. Le limpié allí, pueden ver un poquito de agua allí. Ya nada más pues, de limpiarla así. Y ya. Acá también le limpié todo de una vez. Acá de este lado. Y ya por último le voy a dar una wipey con uno de estos. Con uno de estos de también. Para que esté más desinfectado y todo eso. Para que esté todo más... Se sienta más limpio, pues. Con cloro todos sentimos que todo está más limpio, ¿verdad?
o con agua y jabón. Pero pues aquí nosotros yo me acostumbré mucho a usar el cloro. Yo creo que porque miraba a mi mamá, no sé, pero a mi mamá le gustaba usar mucho el cloro cuando limpiaba. Así que pues yo también ya. Ahí está. Ya está limpiecito. Más que sí. Quedó limpiecito. Y así se ve ahorita la casa, amigas. Ya limpié. Ya se mira mucho mejor ahí arriba. Le limpié allí. Y ahorita lo que estoy haciendo es la puse el trapeador. Le vamos a llamar trapeador porque es un estropajo solamente con un cepillo. Lo que voy a hacer es le voy a calentar agua. Me vine a sentar aquí. Ya ando cansada. Pero me... miren, voy a poner agua a calentar y como estuve quitando la grasita, le quiero quitar con la agua lo más caliente posible. No tan caliente así, pero le voy a tallar con las dos manos para ver si se quita. Y el otro trapo también lo dejé aquí remojando con agua caliente. Eso, lo que me gusta de esto que, miren, no sé si me pueden ver completa. Me gusta porque puedo limpiar toda la pared. Y aquí está el cepillito de este lado. Sí funciona, a mí me puedo quedar aquí todo unas 30 minutos, pero el enfermo, mira. Oh, siento que estás enfermo. Pues estás enfermo. Pero lo que me gusta que para limpiar aquí este baseboard. Sí. Limpiarlo. Ya necesitan una pintada estas paredes, así que, pero con una limpiadita con esta no le cae nada mal. De todos modos, look it up there. I cleaned up there. Wow, so beautiful, my dog. Looks nice, huh? Yes. José está aquí, llegó para llevarme. Los niños van a estar aquí con él. Se las voy a quitar un rato, me la voy a tener que llevar. Me la llevo. Ya, me va a llevar para ayudarle un ratito. Para que acabe. Ya no puedo ir. Miren, no la deja ir al papá. Quiere que se quede. No se puede quedar, Hazley. Oh, le van a quebrar las rodillas. Sí, ¿me das dos aguas de Jamaica? ¿De qué tamaño? A mediana. Para empezar, me está tratando bien. Para empezar, me pidió lonche luego, luego. Que ya era lonche. Ya se hambre. Sí, ya el lonche, pues le digo, voy a empezar a trabajar tu pena. No, es que le dije que estaba ya trabajando en la casa. No miré. Estaba trabajando. No miré. Hay pruebas. Hay pruebas. Vimos Arsenio. El restaurante, no, el plato favorito de Lupe de aquí nomás. Nada más venimos a agarrar. Mire mi platillo, que mi lonche. Gracias, patrón. Gracias, gracias. Te lo descuento. Mira, 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 me lo quiere descontar. Descontar, te voy a dar yo una descontada. No llevo así una hora de trabajo y ya me pido un lonche. Miren qué rico se mira esto. ¿Quién quiere? Yo. Vamos a mirar la comida del patrón. Ay, qué rico, o sea, mira esto. Deja robarle también a él. Que hey. Okay, llegamos a la casa donde vamos a trabajar. José no más va a trabajar.
Y nomás miren, ya nos estamos echando el taquito de camarón. No es para presumir, ¿verdad? No. Es para antojarlas que vayan a comer arceños. La tortillota era. Esta es la que tengo que hacer para el lonche. Para una cobija. Y venden cobijas así de estas. Vamos a comer aquí. Tortillita con frijolitos. Un quesito. ¿Qué están haciendo? Mi cubeta, mi silla. Mi silla es el balde hoy en este día. ¿Tú estás más alto? No, mírame esta. Okay. Ahí está. Me dijeron que no les gusta que enseñen las casas aquí ajenas, pero yo siento que como ajeno es como si fuera una casa de una persona, como ya comprada, y que me metiera a la casa y enseñara. Eso es ajeno, siento que eso es ajeno. Estas casas son como de unas personas que compran muchas casas, inversionistas. Así que, y a lo mejor se la van a vender a otra persona que también, pero a lo mejor se lo va a comprar alguien que también nomás la va a querer para revenderla. Porque eso ya se está haciendo muy popular aquí. Creo que en todos los lugares que compran casa y luego la venden y luego la arreglan y luego ganan su dinero y están haciendo eso mucho. O sea, no se preocupen. No se preocupen de que es una de una persona, cierta persona, ¿sí me entienden? Me va a hacer, yo creo, en el largo, se va a dilatar. Más ahorita como están bien caras las casas, ¿verdad? Bien caras. Pero van a bajar. Van a bajar, pero pues, para la persona que ya compró una casa de tanto dinero. Van a bajar porque van a subir los taxes de la casa. Uh-huh. Espera. No se preocupen, amigas, nada pasa. Si es una casa de un familiar y así, por eso siempre pregunto. ¿Está bien si puedo bloguear? ¿Está bien si...? Siempre les pregunto y si se dan cuenta, casi no grabo. Grabo lo que ellos se sientan a gusto que yo tenga que grabar, pues. Y... ¿No está picosa la salsa? Nada. Para una salsita de estas. Me echaron 7 camaroncitos. ¿Y cuánto nos costó? Totalmente 40. ¿Híjole? ¿40? 37. No. Es tu restaurante favorito. Casi nunca me dicen los precios de las cosas. Están bien caros. Nunca había. Desde que conocí a José, nunca le he preguntado cuánto cuesta. Nunca. Y yo nomás le digo, oh, quiero eso, quiero el otro. Y como saben, no soy gastalona tampoco. Así gasto, nomás gasto por Starbucks. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Mi manita es comparación a las de José. Sí. No, yo sé que no me pega, tú me educas, ¿eh? Ni lo digas jugando, porque hay gente que sí lo va a tomar en serio, ¿eh? Truco también. Jugando nomás, estamos jugando.
pura diversión. Últimamente yo subo un video y ya lo toman bien personal. Y luego dice, hay otras gentes que hacen otros videos, pues sí. Si piensas que es para ti, pues ponte el zapato y así, pero cosas mensas, ¿verdad? Yo digo, si alguien tiene un problema con alguien, es mejor decírselo en su cara así, directamente. A estar diciendo, poniendo indirectas. Yo siempre que pongo algo es como para mí o para un recuerdo mío, para que me acuerde yo también. Pero nunca para insultar a nadie ni... Es como diciendo, o sea, cuando hace eso la gente, yo siento en veces como que no tiene suficientemente valor para decirlo de cara. A lo mejor decirle falta. Todos modos, es lo mejor, porque hay veces que pensamos que piensan así ciertas personas y no piensan nada así de lo como nosotros estamos pensando. Como a veces por eso le digo, ¿estás enojado conmigo? Y me dice, no, digo, ay, te miras enojado, me ignoraste o así. Y me dice, no, no estoy enojado ni nada. Es que, ¿Cómo va? ¿Cómo va cuando...? Ah, se me olvidó. Pero soy como Hulk, siempre enojado. Siempre es así, José. Y le digo, ¿estás enojado o qué? Y dice, no. No. Soy la persona y más veces, tierna del mundo que pueden conocer. Y es mejor que... Es mejor hablarlo así directamente a que poner una frase ahí. Ya no me quiere. O pensar de que, oh, yo creo se enojó conmigo porque hizo eso. Todos modos, si se van a enojar, se van a enojar. Es mejor hablarlo así. Para que si se enojan, se enojan. Porque no siempre tenemos que estar... Como hay muchas cosas que estamos... como no acordamos bien. Y él piensa de una manera y yo pienso de una manera. Pero no quiere decir que no nos vamos a hablar. Simplemente nomás no coincidimos con esa cosa y es todo. Pero... No siempre vamos a estar como gemelos igual en todo, ¿no? Tiene que haber... su personalidad, su forma de ser y la mía. Es lo que hace, nos hace a cada persona. ¿Ya me viene? ¿Ya? ¿Ya los camarones? Cómete todo, mamá. Yo te digo los camarones. Vamos a acabar todos los camarones. Primero que tenías que comer los vegetales. ¿Cómo que primero los camarones? No, pues así no. Lo llenaron de lechuga. Mira, esta gorita necesita lechuga. Miren qué bonito está acá. El cielo. Estos días ha estado bien bonito. Andamos. José está ayudando a alguien. De trabajo, es de trabajo a dejar gabinetes, está cargando todo eso. Nos venimos de allá casi luego ya estamos quitando todos los screws de la puerta, los tornillos, no sé cómo se diga, screws, y nos lo mandaron para acá. Y después de aquí ya nos vamos a ir a la casa. Porque no se siente bien también, José. So, anda con muchas alergias. Están adelantando mi cumpleaños. Amigas, este es un adelanto.
pues ya, ya miraron, pero de dónde vengo, pero después de esto vamos a ir a que me hagan las uñas. Ya no porque con ropa de trabajo. José. Ya no con ropa de trabajo, ya salió. ¿Miren? ¿De cuándo? Salió del trabajo, me va a ir a hacer mis uñas, me dijo, te quiero más bella de lo que estás. Te dije, te voy a hacer más bella de lo que estás. Sí, eso es lo que dijiste, eso es lo que estoy diciendo. Y dijo, vamos a ir a agarrar tu cafecito, vamos a ir a hacerte tu manicure, pedicure. Y mañana es mi cumpleaños. Pero este video no sé cuándo lo voy a subir. A ver si tengo tiempo mañana para subirlo. Ya no he subido este video, eso tiene. Nosotros, ya ven que nosotros apenas subimos poquitos suscriptores. Y pues en TikTok pues vamos igual, poquitos. Y este es el TikTok de José. Y miren, le dije 800. Dije, ay, ya llegaste a 800. Y se espantó. Hombre, yo ya no soy José. O sea, tú me respetas. Yo soy un influencer. Y, pero es que este video le llegó a los 818,000. Y le digo 800 y se espanta. Dice, ay, no, dice. Es que yo ya soy influencer. No quiero que me hagan copyright. Pero vayan a mirar su video para que vaya creciendo. Y amigos, dígame que amigas. Vende de YouTube. Para seguirlos. Sí, ajá. José los va a seguir. No, a lo mejor no quieren que los sigas. Pero pues vayan a síganlo, José. También mi cuenta está por aquí. Déjame ver. Cuéntate aquí. Para que vayan las nuevas personas a seguirme por allá. Ya no he estado subiendo mucho, no subo mucho. No, nomás como 5 o 6. Ya, a veces sí, en veces como en un día puedo subir como unos 5 videos, pero no estoy muy entrada como en TikTok. No le entiendo muy bien a TikTok. No sé qué quiere TikTok. Creo que quiere, no sé, de verdad, original. Tengo unos cuantos videos que me pegaron, gracias a Dios, como este. Pero no quiero que me hagan copyright en este video. Así, porque si no, no lo voy a poder monetizar. Aunque me paguen nomás un penny, que les digo. Pero pues, ¿qué tiene? Da un penny, ayuda. Y miren, en este video, en este TikTok, tengo 4,019. Vayan a ayudarme. Pasen la voz. Compartan mis videos. Todos los videos, todos. Vayan, compártelos. ¿Está lista? Para, ay, deje ordenar. ¿Cómo sacaré, mi amor? Ahorita, espérame tantito. Ay, mi amor. Y en el póster, vamos aquí a hacerme el... me va a complacer con mi cumpleaños, don José. Okay, amigas, miren las uñas, qué bonitas quedaron, miren. Miren, estas de mariposas, esta es como un ombre, así se dice ombre acá en Estados Unidos, ombre como dos colores en uno, se dice ombre, y luego como brillosito. ¿Ombre? Ombre. Oh, ombre, yo pensé que ombre. ¿Ombre? Yo también tengo otro. José también se pintó las uñas. No me las pinté, no, hombre. También se hizo un pedicure. Querían pintarme, querían ponerme uñas y todo. Está guapo, pero miren qué bonitos. Están súper bonitas, no sé, me encantaron. Este es mi adelanto de mi cumpleaños, ¿ok? Me gustó demasiado los colores. Una muchacha me la estaba chuleando. Dijo que estaban bien bonitas, que porque como que le combinan a todo. Y le dije, sí, combinan a todo. Eso es lo que estaba pensando, como colores que le iban a convenir a todos. Mi cumpleaños es en el día de San Patricio, que aquí en Estados Unidos se dice St. Patrick's Day. Como les dije, vengo aquí a la Burlington a agarrar algunas cositas. Caminemos. ¿Y Vale? ¿Y Vale? Hola. Okay, aquí estoy en la Burlington y no encuentro el mat, como es como un tapetito. No, it's like for heat. It's like for heat. It's a little mat que tiene que ir abajo. Pero no
como un tapetito, pues, y tiene que ir abajo del air fryer para que no queme. No hay. Oh, mira. He querido agarrar uno de esos para que no se mire allí. Oh, this is cute. Llevo esta decoración que dice hora más, preocúpate menos y haz todo con amor. Llevo la canastita, unos chocolatitos y unos moñitos. Oh, sure, too bright. Calcetas. This is so cute. De ropa. Mira, siempre amigos de YouTube, la gente que viene a ver mis videos, felizmente, miren, no se crean. Esta plantita que miren está bien grandota. Y miren, $7.99. Bien barata la agarré. Le agarré un trajecito a Hazley, que está bien bonito, me gustó demasiado. No había para Andreita, so no le agarré, pero este es para Hazley. Luego le compré unos vestiditos a Andrea, que me ha pedido vestidos. Y tiene, ¿qué es esto? Oh, tiene como su scrunchie. Me imagino que tenía dos, pero bueno. Look at your dresses. You like them? Yeah. With your bows. Con unos moñitos. Así. Después le agarré una camisa a Jay. Oh, I thought I left that one. I didn't. Y esta otra camisa. Ya le compré unos chores en la Walmart. So ya tiene muchas camisas de su tamaño. Porque ya crecieron. Se dieron una estirada. De un de repente. Y agarré este. Miren esta tablita que ya se las había enseñado. Que miren qué bonita está. Y esta canastita. Calcetines. Para Valeria. Y miren este de aquí. Que voy a poner el aceite para que se mire bonito. Allí el aceite. Estoy tomando un agua. Ando cansadísima, amigas. Estoy tomando aquí agüita. Y estuve recogiendo. Llegué y había un desastre. Ay, se cortó esto. De verdad que me merezco estas uñas y este pedicure que me hicieron. De verdad que me lo merezco, de verdad. Llegué y toda la... Ay, sí la miraron, ¿verdad? Porque les hice el ja un poquito. Pues ya saben cómo es cuando uno deja a los hombres solos y dejan a los niños corriendo, haciendo sus desastres. Pues me puse a limpiar aquí la mesa y ni tan bien. Y ahorita voy a bañar a mi Haze. ¡Ay! 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 Casi te pico de ojito, mi baby. Mire, me la voy a meter a bañar. Me voy a lavar trastes. Pero miren, así se mira ya. Arriba. ¿Pueden mirar? Creo que voy a quitar la canastita y la voy a poner para arriba. Y la plantita casi no se mira. Entonces esta plantita la voy a mover para acá. Pero ahorita no. Ya yo creo mañana sería otro día. Hoy ya estoy bien cansada. Voy a lavar esos trastes, voy a barrer. Y voy a bañar a Hazley. Uy, voy a tender mi cama. Le voy a poner las sábanas limpias que lavé. Dice que Andreita levantara todos los juguetes que había aquí. Y las cobijas ahí, las almohadas. Casi, no hay nada más como que tengo que organizar todo. Like, todo tiene que irse a su lugar. Miren las toallas hasta por allá. ¿Qué pasó? No, shower time. No, ok. No shower, pues. Ahorita no sabe que la voy a meter a bañar. Mira mi café que nunca me acabo. Y este es poquito porque a veces lo dejo hasta acá. Hasta acá llenito.
Oh, maybe daddy's gonna get them for you. Oh, no, not today, mommy. Miren, le compré estas a José y no las quiso. Yo creo que se le hicieron muy dulces. They're good. These are, son de caramelo. Estos a mí me gustan. Miren. Son palomitas. Y ahorita se fue a la tienda que comprara pura chuchería. Mm. Según yo iba a comprar el ese de aquí, no lo encontré. Miren, así se ve acá. Se ve bonito, ¿da? Ahí está la plantita para que cuando esté acá no se mire. Ahí puse el aluminio porque siempre lo ocupo. Se dije, eso es lo que siempre ando usando, eso lo voy a agarrar. Lo voy a poner así, ya cuando no lo use lo pongo para atrás y ya. La avena siempre usamos, el cereal, siempre andamos usando cereal. Aquí, en esta canastita, tengo las bolsitas Ziplocs y aluminio también. Sí alcancé. Y miren, se mira bien bonito. Así. ¿De los lados también? ¿Se mira bien? No tan al 100 así, pero pues... Iba a agarrar más cositas para aquí, allí. Ay, no, pero ya dije que no. So, ahorita... Puedo irme...